Hola, chicos, hoy estamos aquí preparando todo para la llegada de un bebé. Nuestra mamá mueve sus piernitas, sus bracitos, está preparada ya para dar a luz. En esta oportunidad, va a ser a través de una cesárea. Vamos a hacerle una cesárea. También trajo su bolsito las cosas de el bebé que va a ser una niña en esta oportunidad trajo la primera ropita su mantita y también trajo sus biberones un osito toallitas húmedas pañales vino bien preparada la señora a dar a luz acá tenemos la cunita del bebé para cuando nazca y vamos a comenzar con el procedimiento. En esta oportunidad voy a ser la doctora mamá de camisuita y vamos a comenzar con una incisión para poder sacar el bebé. Por acá vamos a cortar con un bisturí con mucho cuidadito para poder realizar la cesárea y que nazca el bebé. Por esta incisión tiene que salir el muñequito que va a ser el bebé, por lo cual tiene que ser lo suficientemente grande. Yo creo que de este tamañito ya sale nuestro bebé. Aquí abrimos bien la pancita, el papelito, para que salga el bebé sin problema. Vamos haciendo espacio con nuestro uh, cúter o bisturí y vamos jalando. Ah, encontramos el cordón, ya viene el bebé. Oh, wow! Entonces ya estamos listos para que nazca el bebé. Tenemos el agujero de la pancita suficientemente grande. Mmm, tenemos buena iluminación y por aquí va saliendo el cordón. Vamos estirando, estirando, estirando. Y yo creo que ya estamos listos para comenzar a sacar el bebé. Vamos jalando el cordoncito por donde está amarradito nuestro bebé y cambiamos de utensilio. Ahora utilizamos una pinza. Sí, esa es de la que tiene mamá, esa casa de las cejas. Entonces vamos jalando, jalando, jalando. Ahí, ahí podemos ver ya el bebé que viene, viene, jalamos más cordoncito. Y aquí ya está la cabeza del bebé, porque los bebés nacen de cabeza. Entonces lo vamos jalando para Va ver algo de forcejeo. Vamos forcejeando para poder sacarlo, que salga completito, cuidado con romper el bebé. Y lo vamos jalando con la pinza poco a poco. Recuerda que el agujero tiene que ser lo suficientemente grande para que pueda salir. El bebé. Ahí lo mides antes de rasgar a la mamá, porque también puede ser muy grande y puede ser un hueco innecesario que le va a quedar esa cicatriz a la mamá. ¡Ah! Y aquí viene el bebé. Salió el bebé. Felicidades, señora. Eso está en mamá. Por eso, que un poquito más para sacarlo. Te cuento, amiguito. La mayoría de los bebés cuando nacen vienen así de cabecita, están pegados al cordón umbilical a mamá, que es por donde se nutren, y además vienen un poquito sucios de diferentes cosas, pero el pediatra que lo recibe lo limpia y lo pone precioso para que mamá pueda conocerlo. Así que no te sorprendas si tu hermanito está un poquito sucio cuando nazca. Ok, aquí tenemos al bebé. Vamos a limpiarlo con esta misma pinza. Para simular que está un poquito sucio, le colocamos Play School. Y ahora sí, vamos a presentárselo a mamá. Ah, cortamos el cordón. Se me olvidaba. Cortamos el cordón y se lo presentamos a mamá. Generalmente, las mamás están muy felices cuando conocen a sus hijos por primera vez. Ya habiendo conocido a mamá. Limpiamos a mamá, le hacemos las suturas y toda esa situación porque ella necesita todavía mucha atención. Recuerden que tuvo un parto no de manera natural, igual cuando tiene un parto de manera natural, hay que darle cierta atención a mamá. Aquí la limpiamos y vamos a suturar su herida. Como mi mamá es de papel, la mamá del bebecito es de papel, yo la voy a suturar. Con lo que vendría a ser un tape, un simple, una simple cinta. Pero en la vida real, a mamá la cosen con, digamos, hilos que son buenos para su salud, no le hacen daño y tienen reacciones alérgicas. Así, yo coso a mi mamá, simplemente le pongo un parche de cinta. Ahora vamos a que el bebé se arregle. Como les mostré, el bebé ya vino con sus cositas para arreglarse. En su maletita tenía diferentes cosas para ponerse muy muy bonito. Vamos a colocar el bebé en la cuna mientras mamá se va a descansar. Mamá queda muy muy cansada de lo que vendría a ser haber tenido el bebé, por lo cual la vamos a tomar con mucho cuidadito. Esta mamá está pegada bastante a la cama y la vamos a colocar dentro de las sábanas, sacándole sus bracitos para que no le dé calor, así mamá descansa y atienden al bebé mientras ella descansa. De esta forma la colocamos y aquí vamos a atender el bebé. Con la ropita que mamá le trajo, generalmente las mamás tardan muchísimo en elegir cuál es la primera ropa que le van a poner a su bebé. Vamos a vestir a esta princesa lo primero que le vamos a colocar es su gorrito, porque tienen frío los bebés generalmente cuando nacen. Ahí está, muy lindo. Luego su vestidito. Mamá eligió un vestidito completo para que no tenga frío la bebé. Y le vamos a dar un chupete. Así se ve de hermosa nuestra bebé. Y como todavía puede tener frío, vamos a colocarla dentro de su mantita. Vamos a llevarla con mamá para que la mamante, para que le dé cariño y le dé muchísimo amor. Y así terminó nuestro juego. Recuerden que lo vamos a colocar en nuestro canal para que ustedes lo impriman y puedan también jugar como deseen. Pueden hacer un parto natural, pueden hacer lo que deseen con ella. Adiós, chicos.